Señoras, señores, aquí arranca una nueva edición de El Toro y el Caballo. Por eso estamos en el campo, en el lugar que siempre soñamos, que siempre quisimos. Hoy estamos en la finca La Ruiza, muy cerca de Niebla, en tierras de Huelva, ganadería de Prieto de la Cal. Un hombre que lo tiene claro. Pero antes de entrar en el universo del toro jabonero, prefiero que vean nuestro sumario. Hoy en El Toro y el Caballo, entramos en la finca La Ruiza, en tierras de Huelva. Queremos ver de cerca las reses veragüeñas de Tomás Prieto de la Cal. Han parido las vacas. Buscamos los becerros que permanecen encamados y escondidos por sus madres. Movemos el ganado de Prieto de la Cal por los carriles de la finca. Mañana hay vacuna y los herales tienen que cambiar de cerrado. Pasamos el día en familia. Los cuatro hijos del ganadero montan a caballo. Repasamos el ganado y compartimos una jornada en el campo. Amamos al toro. Sentimos al caballo en el corazón. Defendemos la fiesta más maravillosa del mundo. Aquí comienza El Toro y el Caballo. Finca La Ruiza, la casa de siempre. Sigue estando el río Tinto en la linde. Luego les contaré. Aquí pasta la vacada de Tomás Prieto de la Cal. Una delicia. ¿Quiere conocer mejor los cercados? ¿Cómo está distribuida? ¿Cómo es esta finca? Pasen y vean. Por aquí parece que no pasa el tiempo. Hemos llegado a la entrada de la finca La Ruiza. Aquí pasta la vacada de Tomás Prieto de la Cal. Sigue todo igual. La señora de la casa, la jefa, nos recibe tan amable como siempre, con esa sonrisa que jamás abandona. Disfrutamos del sabor del campo andaluz. Los más pequeños están preparando sus monturas. Los toros de la casa tienen sangre vazqueña, de Veragua. Fue en los años 40 cuando arrancó el sueño ganadero familiar, que aún hoy perdura, en las manos de un hombre que se hizo cargo de la vacada cuando, con solo 9 años, perdió a su padre. La hermosa fachada del cortijo, el patio, las cuadras y el campo. Aquí todo mantiene el paladar de lo auténtico. Se mantiene viva también la llama de la valentía, del reto, del esfuerzo. Se vive en el campo y se siente la tierra en el alma. Se hacen las cosas a caballo, se comparte y se sonríe. Y se cría al toro llamado a la emoción, a la casta. Estamos pisando suelo de San Juan del Puerto, muy cerca de la localidad de Niebla. La finca linda con las aguas del río Tinto, que de vez en cuando se abren paso y desbordan sus orillas por La Ruiza. Los becerros recién paridos siguen siendo blancos como la nieve, y Tomás insiste en cumplir su deseo de defender y amar la tauromaquia. La siente dentro del alma. Aquí tienen La Ruiza, un lugar de los que marcan, imponen, enamoran. Aquí están los toros de la divisa grana y oro, y dentro de estas paredes de la hacienda sigue latiendo con mucha fuerza el corazón de una familia que siempre sintió la fiesta como algo nuestro, puro, verdadero. Por eso, ante tanta belleza y tanta verdad, uno no tiene más remedio que quitarse el sombrero. We'll be right back.
Ha pasado la noche en la Ruiza, por tanto amanece en el Campo Bravo. El ganadero quiere repasar con uno de sus hijos las vacas que han parido durante la noche y las que parieron ayer. Faltan dos becerros por repasar. Hay que encontrarlos. ¿Sabe usted que es un misterio? ¿Dónde lo habrá encamado la madre? Hemos ido a buscarlo y han aparecido. Van a ver ahora lo que hacen las vacas con sus hijos cuando acaban de parir. Estamos en el Campo Bravo. No pierda detalle. Es de día en la Ruiza, amanece en los campos de Huelva. Las vacas, hermosas, de Prieto de la Cal, están dando a luz estos días de frío. Salimos al campo a repasar. Vamos con Tomás, el ganadero, y con su hijo Fernando, que tiene mucha afición y alguna preferencia por una vaca determinada. Quieren saber quién ha parido y cómo están los becerros que apenas ayer fueron señalados. Vamos viendo vacas y sus reacciones. Esto es importante. El ganadero cuenta con la experiencia de toda una vida haciendo estas cosas y pronto nos indica por dónde pueden andar los becerritos. Encontramos al primero en el resguardo de una torre eléctrica. La madre sabe dónde lo tiene. El animal está muy a gusto. Le está dando el primer sol de la mañana. Y seguimos en el cerrado. Hay más becerros que repasar. Los olivos han sido talados para que las vacas aprovechen el ramón y para la leña que requieren las chimeneas de la Ruiza. Esas ramas en el suelo son un buen escondite. Por eso nos movemos hacia ese terreno y llega pronto el premio. Hay más pequeños resguardados entre los ramones de olivo. Es de día la Ruiza, amanecen los campos de Huelva. Las vacas hermosas de Prieto de la Cal están dando a luz estos días de frío. Hemos salido al campo a repasar y hemos encontrado lo que veníamos buscando. En este lote hay vacas muy serias, un semental de bandera de esta casa y muchas ilusiones. El ganadero ha repasado lo que quería ver. Fernando ha visto a su vaca preferida y nosotros comprobamos cómo se quiere esto, cómo se siente. ¿Cómo se lleva dentro? Son las cosas del campo y a veces no se trata de entenderlas, sino de sentirlas. Arroba toro y caballo para lo que quiera. Son los caminos del campo. Están viendo aproximadamente el recorrido que tienen que hacer unos herales que irán, por supuesto, acompañados con los bueyes, con el ganadero y con sus hijos. Faenas del campo, no es fácil. El traslado del ganado dentro de la finca por estos caminos, con algún pequeño incidente incluido. No pierdan detalle. Finca La Ruiza, ganadería de Prieto de la Cal. Toros jaboneros, berrendos, negros, castaños. Estamos a punto de asistir al traslado de los herales de la casa. Son 66 este año y tienen que recorrer gran parte de la finca. El ganadero los quiere llevar más cerca del lugar de la vacuna contra la lengua azul, que será mañana. La faena se lleva a cabo con la participación de toda la familia. Tomás padre dirige a caballo y cuenta con el mayoral Rafael. Los hijos del ganadero, todos montados, ocupan lugares y tareas distintas. Hasta la mujer de Tomás, Tessa, echa una mano en la faena conduciendo el Land Rover.
contamos con tres bueyas, son las vacas mansas que deberían seguir los serales. Vamos a ver y a vivir el traslado. Abrimos la puerta trasera del coche. Con una bolsa de pienso apoyamos la tarea de los caballistas que van por delante y por detrás. Estamos sintiendo la fría brisa en la cara. Los serales de Prieto de la Cal van tomando el camino. Hemos recorrido un buen trozo de la finca La Ruiza y hemos alcanzado el cerrado definitivo al que venían los herales. La tarea parece terminada, pero esto no ha hecho más que empezar. Sonríe Tomás Prieto de la Cal. Sabe que aunque parezca que terminó el trabajo, el campo es algo más complejo. Uno de los caballistas y María, hija de Tomás, se volvieron en el camino hacia la ribera del río Tinto porque un heral se había vuelto. Nos colocamos en el camino para ver el regreso del heral perdido. El becerrito lo han sacado Pepe el vaquero y María del sitio ese tan complicado del río Tinto y lo traen Rijeta arriba, si no hay más complicaciones. Normalmente ya nos quedamos con los números, porque el próximo traslado que hagan los herales es el tentadero de machos y mi ganado cuando da la lata en alguna ocasión la suele dar siempre, ¿no? Entonces ya los vamos conociendo. Ya este es el que dio la lata el día de la vacuna, pues seguro que algún día más nos la formará, ¿no? Ha bajado Rafael Mayoral para ayudarles y bueno, vamos a ver si con las tres huellas que son tranquilitas y viejas viene el hombre más tranquilo. Yo creo que vienen ahí por los silbidos y lo único eso, cada caballo tiene que estar en su sitio estratégico porque este personal si no nos torea y es al revés, hay que torearles a ellos, no que nos toreen a nosotros, ¿no? Hay que tener bastante tiento, bastante buena mano izquierda y un buen manejo, si no, no hay quien pueda con esta gente. Bueno, ya están aquí, a ver si no nos da más la lata. Tomás, estás atento, ¿eh? Y es jabonero, claro, no podía ser de otra manera. Y viene muy metido en los bueyes, buena cosa, buena cosa. Ya está mirando este, me está haciendo una radiografía que hace esta gente aquí. Pues sí. ¡Hop, hop, hop! ¡Venga, güey! ¡Venga, bonita! ¡Venga, jo! ¡Venga, la vainita! ¡Vamos, jo! ¡Venga, guapa! ¡Bien! Bueno, el rebelde está en la lata. Son 66 herales los que se han movido. Pero bien pudiera ocurrir que haya más becerros en el río Tinto. Por eso en el campo se hace el recuento cuando se mueven cabezas. Hay que contar. Eran 66. Mejor dicho, hay que recontar. Y ahí los vemos, todos muy tranquilos. Víctor, como yo os decía, la faena si se hace tranquila, eso redunda en que mañana se haga todo bien. Si ellos muchas veces no están en uno, ¿no? Sino que son los animales los que se ponen nerviosos y los que lían, pero hay que intentar que sea lo menos posible, porque después va en perjuicio de ellos, no de uno, ¿no? ¿Y ahora dónde vamos? Pues vamos a ir ya, si no hay novedad, y están todos, vamos a ir a un cerrado de vacas, a ver si están todos los becerros, y de ahí ya al cerrado de los toros. Es el recorrido final. Aquí lo que pasa es que no se termina la faena hasta que se recuenta, claro. Entonces, pensamos que no queda ninguno, pero donde se han ido, que es la Rijeta, hay mucho bosque. Y van Rafael Mayoral y Tomás a contar el ganado. Verdaderamente ha salido todo muy bien. Además, con un puntito de emoción, como tiene que ser, pues si no, esto no tendría gracia, ¿verdad, jefa?
sin chispa no, no. Si sale todo al paso no tiene gracia. Están recontando los herales Rafael y Tomás, el hijo mayor del ganadero. Los becerros están comiendo en la paja que previamente se preparó para ellos en el cerrado. En ese momento regresa María de la zona del río. Han recuperado al becerro, pero atención, han visto huellas de más herales. Aún falta uno, como confirma el mayoral. Son las cosas del campo, los secretos y los imprevistos de las faenas de las ganaderías bravas. Por eso son tan especiales, tan peculiares. Aunque las autoridades europeas sigan metiendo en el mismo saco al ganado vacuno de leche que al bravo, cuando son dos universos totalmente distintos. Pero vayamos a nuestra faena. Regresa María del Río. Bueno, enhorabuena, María, Pepe, unos fenómenos. Le he dicho a Rafa que lo cuente porque allí no me parece a mí que hay más que hay algún ratito aquí. Sí, ¿no? Porque se vino toda la ganada. Ah, amigo. Porque allí más huellas de las cachos el becerro este. Vale, vale. Yo lo he pateado todo aquello, que yo para el muro y todo y no lo he visto, pero no sé. Porque María, ¿qué pasó? Que se fueron para abajo, ¿no? Sí, estuvimos llamando, pero se vinieron. Ajá. Yo me adelanté por si habría que abrir una cancela o algo. Sí. Pero no veía nada, entonces me fui otra vez y ya solo vi que quedaban dos. Ajá. Yo traía dos por arriba. No sé si uno es el que se metió otro para atrás, que después había entrado, y otro este o hay otro más. Y efectivamente, falta uno. Debe estar en la ribera del Tinto, en una zona más boscosa, de difícil acceso. De aquí nos vamos a las vacas, a ver un lote de madres de la divisa de Prieto de la Cal. Tenemos que ganarle tiempo al tiempo y que no se quede nada en el tintero. Y estando en las vacas, vemos la escena allí a lo lejos. El mayoral tira del becerro por el carril. El animal está muy enfadado en su regreso de la aventura. Es el que hace el número 66. Rafael, experto en estos lances, lo convence para llevarlo al cerrado. Pasa que al haber dos caballos es más complicado, porque claro, uno tiene que aguantar bueyes y el otro tiene que estar pendiente del becerro. Pero ese va para adentro, ese ya seguro que... El becerro está debajo del árbol. Exactamente, ahora sale, ahora va por el becerro bravo, pues se viene del caballo como una exhalación, ¿lo ves, no, Tomás? Y ha debido de tardar desde el río Tinto hasta ahí como un segundo, porque estaban los caballos hace un momento en el muro. Ahora ya, lo que pasa es que el becerro viene enfadado y no quiere bueyes. Ahora ya el mayoral se adelanta, coge los bueyes, se enfada con los bueyes. Uy, 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 uy. Y ya se ha metido, ya lo tienen en la lata. Y ahora se arranca, ahora para postre se les arranca. Ya son los 66, ahora sí que han terminado. Ahora sí que hemos terminado. Por parte, pero... Ahora sí hemos terminado. Están los 66 herales preparados para la vacuna de mañana. Estamos en un cerrado que hasta hace poco permanecía inundado parcialmente. Repasamos las vacas. Tomás Prieto de la Cal echa un vistazo y nos presenta además al semental rompedor. El día a día, pues repasar, ver los becerritos que hay nacidos, ver el toro con qué vaca está para apuntarlo en la libreta de cubriciones. Y comprobar que los becerritos últimos que han nacido pues están todos, ¿no? Que es lo más peligroso, son los animales más cuidadosos que hay que tener en la ganadería. Ponte por delante, Tomasillo, para que no se mueva. Las últimas apariciones son un macho berreno jabonero y de la 83, y ahí está el toro. El semental, como veis, tiene la cabecita ladeada. Era el 24 rompedor. El otro que habéis visto esta mañana también tiene el 24, más viejo. Lo tentó Rafaelillo y Eduardo Dávila. Este lo tentó un matador de Cádiz, Pérez Mota.
y fue muy bravo, pero en una de las veces que acudió al caballo, me parece que fue la sexta, se pegó contra un zurriagazo, contra el estribo de picar, y se quedó, pues oye, se le... técnicamente digo yo que se diría que tocó las cervicales y se quedó ahí, que no sabíamos si se quedaba paralizado. Él tiró para adelante, terminó la tienta, se aprobó, tuvo muy buena nota y se le ha quedado ese defectito de la cabecita para un lado, ¿no? Y un poco detrás, pues camina una de las últimas apariciones, un machito jabonero. Y después tenéis a mano izquierda del semental, hay una vaca haciendo su pipí, y un poco más a la izquierda hay un becerrito berrendo en colorado, que ese es el anterior. Y me quedaría otro berrendo en jabonero, que es de una vaca, la 83, una vaca nueva. Ya digo que este lote son todo vacas bastante jóvenes, con un semental muy joven, ¿eh? Un poco el futuro de la ganadería. Aquí cada ganadero tiene un poco su técnica, cada maestrillo tiene su librillo y cada encaste es muy complicado y diferente a los demás, ¿no? Entonces yo uso lo que sé o lo que me han enseñado, y otros compañeros míos con otro encaste pues lo hacen de manera diferente, ¿no? Entonces se trata también de evitar la consanguinidad, que aquí lo hay mucho, y este toro nos viene muy bien para esta vaca que tiene, ¿eh? No hay ninguna aparición que se vea, y tan solo nos faltaría un becerrito de los paridos, pero no hay una vaca que berre, que diga aquí falta algo, que esté intranquila. Así que bueno, el repaso del día parece que es favorable, que no hay novedad, ¿eh? Vamos, más favorable hubiera sido que hubiera habido nacimiento, pero no lo hay. El mayoral, que trae un poco todos los avíos de la corcha, del señalamiento, y ahora pues ha ido a buscar el heral perdido al río Tinto, que por cierto estamos aquí ya en la linde del río. Toda esa parte que veis allí, todos esos eucaliptus, toda esa parte es el río Tinto, que ha estado precisamente por donde está Tomás, un poco más abajo, ha estado a sus anchas hace una semana, ¿eh? Ha llegado al pozo, al pilar, y esa es la vega del río. El río está a 50 metros más allá de aquellos eucaliptus, ¿no? Es un ecosistema muy peculiar, ¿no? Aquí ha estado hasta la NASA para ver el terreno y para probar los equipos que ahora están en Marte. Por lo visto es el único ecosistema del mundo que tiene un pH 1-2 y que se parece al planeta Marte. Así que en este ecosistema tan peculiar, tan marciano, estamos los Prietos de la Cal y los Veraguas, ¿no? Hemos repasado otra zona de la finca, La Ruiza. Llevamos una mañana metidos en faena, entre vacas jaboneras y mucha ilusión y seriedad y trabajo. Antes de abandonar este cerrado, el ganadero nos alerta de las consecuencias de la última subida del río Tinto con las lluvias de la pasada semana. La Ruiza es testigo habitual de estas subidas de caudal. El agua llegó hasta el territorio de las vacas. Veis, está la esquina del cerrado de las vacas que hemos visto con el río Tinto, y aquí se ve pues el efecto destructivo, ¿no? Las inundaciones pues han llegado hasta aquí, hasta esta altura más o menos, ¿eh? Entonces aquel día además parió una vaca, un becerrito berrendo, y estuvimos buscándolo por aquí porque se lo hubiera llevado, claro, ¿eh? Entonces bueno, es un río que tiene su, como todos, ¿no? Tiene sus líos, sus inundaciones cuando viene más agua de la cuenta, ¿no? Aquí se ve también en la cancela todo el arrastre, ¿no? Todo lo que ha traído. Y bueno, pues con ello convivimos de toda la vida, no es nada nuevo, ¿no? Como las cornadas, como las bajas de los toros, como esas cosas, pues nos pillan ya a los que somos ya veteranos. Lo que tenemos que hacer es cuidar al ganado y alejarlo, ¿no? Eso es todo. Ganadería de Prieto de la Cal, sangre Veragua, tierras de Huelva. Nos queda sentarnos a hablar con un hombre que lleva el proyecto en la sangre, que tiene al toro en el corazón y un objetivo muy claro: defender la tauromaquia, defender al toro, no permitir que la esencia se muera. Tenemos que hablar de toros de verdad con Tomás Prieto de la Cal.
Miren, nos quedan muchas cosas que ver dentro del Toro y el Caballo, si a usted le apetece, en casa de Tomás Prieto de la Cal, o sea, en La Ruiza. Pero antes, ¿conocen las camisas Camino del Rocío? Miren, hechas en Andalucía, o sea, hechas en España. Les va a encantar la nueva moda por la que apostamos en el Toro y el Caballo. Volveremos después para conocer en profundidad a un ganadero que, hágame caso, se emociona cuando habla del toro. Hola Víctor y amigos del Toro y el Caballo. Hemos querido aprovechar el Salón Internacional del Caballo en Sevilla para conocer un joven emprendedor sevillano que nos va a mostrar una marca de camisas, Camino del Rocío, con una tendencia totalmente innovadora. Síganme. Hola, ¿qué tal, Francis? Hola, buenos días. Bueno, cuéntame, estamos aquí en tu stand, en SICAP. Ana, ¿qué tal? Hola, buenos días. Vosotros dos sois los propietarios de una marca. ¿Cómo es esta marca? Háblame de ella. Bueno, pues esta marca es una marca que se crea pensando en el vestir del rociero y todo lo que rodea al mundo del rocío. Viendo que no había ninguna marca que identificara al rociero, pues la creamos y cogimos el rostrillo de la Virgen, lo hicimos y el nombre Camino del Rocío pues surgió porque va enfocada a ese tipo de público. Es un estilo que nosotros no hemos atrevido en este primer año que estamos funcionando, hacer algo totalmente rompedor, y le hemos metido al invierno, le hemos metido luz, le hemos metido color, en vez de irnos a tonos más habituales, que es lo que es el invierno, como son grises, marrones, azules, pues le hemos metido color y la verdad que nos hemos atrevido y están gustando mucho. Antes comentábamos que sobre todo lo que a ti te importa y lo que te gusta destacar es la marca hecho en Andalucía. Sí. ¿Por qué? Hombre, porque gracias a Dios sabemos hacer las cosas aquí en Andalucía y muy bien hechas. Entonces tenemos que defendernos como sea y presumir de ello, que es lo que intentamos hacer nosotros. Presumir que tanto la creación de la camisa, la confección, todo está hecho aquí en Andalucía. Entiendo que este tipo de camisa en la mujer es más factible que quizás en el hombre, no requiere de tanta valentía, ¿verdad? Verdad, la mujer siempre estamos dispuestas a innovar, a cambiar, a tejidos nuevos, siempre nos gusta. Utilizamos tejidos que son popelín, como algodón, son tejidos que también son muy cómodos, y hemos cogido un patrón de señora y lo hemos adaptado para que la mujer, tanto que cuando se la ponga, se sienta perfecta, esté con sus pinzas y se vea esbelta. El pecho le hemos dado unos cuantos centímetros para que también se sienta cómoda, y está gustando muchísimo, y nos dan incluso las gracias las mujeres, dice, de la comodidad de las camisas. Las camisas se confeccionan en Loja, Granada. Nosotros somos de Utrera y es donde la creamos, la diseñamos, hacemos nuestras combinaciones, pero la fabricación en sí, la confección, es en Loja, Granada. ¿Qué le pedimos al 2015, Francis? Hombre, para el 2015 que sea como el 2014, esperemos que sea mejor todavía, porque la verdad que estamos muy contentos con la aceptación que está teniendo la marca, ¿no? Al ser una marca que ha roto, porque nosotros lo notamos que, claro, somos los únicos que hacemos este tipo de prenda, ¿no? Y vamos, queremos que siga así, y ya te vuelvo a repetir, las cosas poquito a poco, porque de vez en cuando me vienen algunos, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? No. Despacio, pequeñas producciones, y poco a poco iremos ampliando. Lo que no queremos es abarcar más de lo que se puede. Muchísimas gracias, Francis, Ana.
Muchísima suerte para el próximo año, 2015, y que veamos a muchas personas, muchas mujeres, caballeros y niños, sobre todo también, vistiendo estas camisas tan elegantes, tan innovadoras, tan valientes. ¿Y por qué no? Y aparte te quería comentar una cosa, la última camisa que hemos creado, que es la que nosotros llamamos la camisa rociera. Hemos englobado en una camisa, digamos, todo lo que el rociero lleva encima. Entonces, la típica camisa rociera es la blanca. El rociero se pone el pañuelo de coco de los cuadros, se pone la medalla. Entonces nosotros lo que hemos hecho en una camisa, hemos englobado todo, y es la camisa blanca con el cuadro del pañuelo rociero y el rostrillo de la Virgen en el corazón, ¿no? Entonces, pues esa camisa la estamos presentando aquí en el SICA, y yo creo que es una camisa ya casi obligada para todo rociero. Bueno, pues muchísima suerte, y ya lo han visto ustedes. Si quieren ir al rocío, si quieren ir bien preparado, ellos tienen una camisa que lo lleva todo. Lleva el rostrillo, lleva el pañuelo y lleva el color. Así que mucha suerte y que todo marche bien. Gracias. Thank you.